Amigos, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes en esta su sección Roleando con Julie, en este su programa Revelaciones. Muy contenta y sobre todo hoy muy bien acompañada, porque aparte de contar con la presencia de ustedes, estoy aquí con la presencia de un amigo y señorón de la música mexicana, Rafa Valderrama. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Mi Julie, es un placer estar con tu teleauditorio. Gracias. Y feliz y contento porque te veo crecer. Gracias. Y ahora gracias. En la papachada con este gran gracias. Programa. Gracias. Pues, para adelante. Y sobre todo contentísima porque tú eres mi padrino de este momento, de esta sección que estoy aquí trabajando en este programa Revelaciones, Roleando con Julie. Gracias por aceptar la invitación a ser mi padrino y mi primer invitado de lujo además. Yo halagado, feliz. Gracias. Como ya te lo dije, feliz y contento y mira, que Dios te bendiga para gracias. Que siga de aquí en adelante muchos programas más. Así sea, mi querido Rafa. Y pues, ¿qué te digo? Tú tienes una trayectoria maravillosa, eres un ejemplo para muchos de nosotros, no solamente por la gran trayectoria que de por sí tienes artística, sino por el gran ser humano que eres. Yo quiero preguntarte algo, porque a ti te conocemos como el showman de la música mexicana. Así es. Yo te veo hacer muchas cosas en el escenario, he visto hacer grandes producciones tuyas, pero tú per se, por sí mismo, haces un gran evento. Cuéntame, ¿por qué el showman de la música mexicana? Pues fíjate, porque en 1997 aproximadamente el maestro Jorge Alberto Riancho, antes de morir, claro. Él me decía, voz de la América Latina de México, claro. Desde México, ¿te acuerdas? Mostrazo, el maestro me decía, usted es un showman en toda la extensión de la palabra, porque usted canta y baila, produce, hace coreografías, maestro, por eso le digo maestro, aunque está usted muy jovencito. Y mira, y sigues ahí, estando. Ay, gracias. Sigues estando. Y de ahí, mira, pues esta vez yo dije, bueno, Rafa Valderrama se va a tener que complementar con un eslogan. El showman de la música mexicana, para cantar sí. Y bailar al mismo tiempo la música de México en forma profesional. Y fíjate que eso quiero yo decirlo y hacerlo muy, muy presente. Haces un show particular de la música mexicana. Uh-huh. Eres una personalidad en el escenario que no canta como el típico charro, pero sigue haciendo música mexicana. Claro. ¿Cuál es el aporte que Rafa le da a la música? ¿Qué es lo que tú aportas desde tu personalidad y tu sesgo artístico? ¿Qué haces? Mira, lo que yo quiero es que la gente joven no se vaya de las tradiciones de México. Sobre todo eso. Claro. Y segundo, que los nuevos cantantes también entiendan que la música tiene que evolucionar. Y así si no es. Lo hacemos así, entonces la gente joven se va a ir y ya no nos va a querer apoyar. Así entonces es. Es lo que hago, tratar de cantarle y bailarle para que sea algo diferente, para darle un plus y para que, sobre todo, si están viendo un show mío y se están durmiendo, taca, 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 con el zapateado se despiertan. No, y déjame decirte, ¿cómo no despertarnos escuchando el talento que eres como cantante y también como un coreógrafo y bailarín? Gracias. Tienes en tu historia artística una figura fundamental, una gran señora de los escenarios que hablábamos fuera, ahorita claro. Tú y yo, del aire, de la señorona Lucha Villa. Claro. Cuéntanos un poco de ella en tu caminar artístico. Mi madrina. Mira, sí, ella la conocí en el Teatro de la Ciudad cuando sí. Yo era formaba parte del grupo impulsor de la música representativa de México. Claro. Y ahí ella me conoce, yo le pedí los tips y mira, gracias a ella me regañó, me dijo todo lo que tenía que hacer y mira, gracias a ella soy lo que soy. Y para que la gente vea lo que eres, yo quiero invitarte a que pases a cantarnos algo y deleítanos con tu arte, con tu música, tu canción. Claro que sí. Y Maylena Van de la Mar, la grande de la música mexicana, con sus canciones maravillosas. Esta es una de ellas. Y dice así. Pero qué mal te juzgué. Si te gusta la basura, pero mira qué locura. Pero para ti está bien. Pero qué mal calculé. Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato yo qué sé. Y no canto de dolor. Yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera que me avale lo que soy. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega. Que se le entrega a cualquiera como cheque al portador.
te agradecí es que tomaras en cuenta de que yo no estoy en venta y mucho menos para ti. Amor, si eres hembra de negocios, ah, todo lo quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto que ahí te dejo un cheque en blanco a tu nombre y para ti.